Con Ralph Macchio y Steve Vai, y es un, digamos, es una composición icónica en donde creo que todo guitarrista que vio esa película quiere tocar. Lo que tiene para mí interesante esa parte de la película, y o sea, esta composición, es la fluidez con la que está tocada en la película, no la velocidad, la fluidez y esa sensación de resto que tiene quien la ejecuta. De ahí para abajo estamos nosotros intentando. El tema se compone de una parte inicial que son arpegios, que es la menor, mi séptima, la séptima, re menor, mi séptima. La menor, mi séptima, la séptima, la menor, mi séptima. Y ahí es donde arranca la melodía que es emula el capricho número 5 de Paganini en la menor, que es esta. Porque el capricho de Paganini número 5 es... Entonces, ahí se inspiraron en la parte que sigue, que es... su vuelta y sus trucos, sobre todo esta. Porque tenés que buscar la manera de que la púa en este último te quede así, para abajo. ¿Para qué? Para hacer... Entonces sería... una vueltita le sirvió. Después el tema original de acá se... Tocarlo a más velocidad me costaba y no suelo tocar saltando así, y por ende no me servía tanto los efectos técnicos que yo buscaba. O sea, en vez de hacer lo octavo acá, (risa)
quizás lo más comprometido en velocidad, porque si seguimos con el objetivo, que la velocidad es algo que existe si hay precisión, si no es un despelote de notas y un guitarrista que está cerrando los ojos a ver si le sale, y eso no es honrado. Entonces, la parte final son seisillos a 120 o lo que fuere, que compromete, porque vos venís tocando. Digamos, pero hay que intentar mantener eso a toda velocidad. Es decir, si estamos tocando más rápido, ahí por ejemplo la nota estuvo mal. El tema original incluso al final se detiene. La parte final en tresillos sería. Vamos a tratar de practicarlo de a pedazos. Y va saliendo, no como yo quisiera, pero está bueno que yo esté al límite intentando tocarlo. Bueno, espero que les haya gustado. Digamos que ahí está.